Capítulo 13. Conocidos son del lector los hechos ocurridos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de aquella trascendental semana. Uno por uno hemos ido analizando los temores, mortificaciones y alegrías experimentados por Catherine en el transcurso de aquellos sensacionales días. No faltándonos para completar este, más que describir los hechos que tuvieron lugar el domingo. La tarde de dicho día, y mientras paseaban todos por Crescent, surgió de nuevo el tema de la excursión a Clifton, suspendido una vez como sabemos. Ya en una charla previa, Isabella y James habían decidido que el paseo se llevase a cabo al día siguiente por la mañana, muy temprano, para volver a una hora razonable. El domingo por la tarde, en que, como hemos dicho, las familias se hallaban reunidas, Isabella y James expusieron sus planes a John, quien los aprobó. Solo faltaba la conformidad de Catherine, alejada en aquellos momentos del grupo por haberse detenido a saludar a la señorita Tilney. Grande fue la sorpresa de todos cuando al regresar la muchacha y conocer la noticia, lejos de recibirla con alegría, anunció con expresión grave su propósito de declinar la invitación, ya que se había comprometido con la señorita Tilney. En vano protestaron los Thorpe, insistiendo en que era preciso ir a Clifton el día señalado y asegurando que no estaban dispuestos a prescindir de ella. Catherine se mostró apenada, pero ni por un instante dispuesta a ceder. «No insistas, Isabella», dijo. «Le he dado mi palabra a la señorita Tilney y por lo tanto no puedo acompañarlos». Volvieron los otros a la carga, armados con los mismos argumentos y negándose a aceptar su negativa. «Pues dile a la señorita Tilney», insistieron, «que tenías un compromiso previo y puede que posponga el paseo para el martes, por ejemplo». «No es fácil, ni quiero hacerlo. Además, ese compromiso previo no existe». Isabella continuó suplicando, rogando, insistiendo a su amiga de la manera más afectuosa, empleando para ello las palabras más cariñosas. ¿Cómo era posible que su queridísima, su dulcísima amiga, se negara a complacer a quien tanto la quería? Ella sabía que su adorada Catherine, dueña de un corazón bondadoso y de un carácter encantador, no sabría negarse al deseo de quienes tanto la apreciaban. Pero todo fue inútil. Persuadida de que su actitud era correcta, Catherine no se dejaba convencer. Isabella cambió entonces de táctica. Reprochó a la muchacha el que prefiriese a la señorita Tilney, a la que evidentemente, y a pesar de conocerla hacía tan poco tiempo, profesaba mayor cariño que a sus otras amistades. Finalmente, la acusó de indiferencia y frialdad para con ella. «No puedo evitar sentir celos cuando veo que me abandonas por unos extraños. A mí que tanto te quiero. Ya sabes que una vez entrego mi cariño a una persona, no hay poder humano que logre hacérmela olvidar. Soy así. Tengo sentimientos más profundos que nadie, y tan arraigados que ponen en peligro la tranquilidad de mi espíritu. No imaginas cuánto me duele ver mi amistad desdeñada en favor de unos forasteros. Que eso, y no otra cosa, son los Tilney». A Catherine el reproche le pareció tan inmerecido como cruel. ¿Era justo que una amiga sacara a relucir de ese modo sus sentimientos y secretos más íntimos? Isabella se estaba comportando de manera egoísta y poco generosa. Por lo visto, nada le preocupaba más que su propia satisfacción. Tales pensamientos no le impulsaron, sin embargo, a hablar. Y mientras ella permanecía en silencio, Isabella, llevándose el pañuelo a los ojos, hacía ademán de enjuagarse las lágrimas, hasta que Morland, conmovido por aquellas muestras de pesar, dijo a su hermana: «Vamos, Catherine, creo que debes ceder. El gusto de complacer a tu amiga vale más que un pequeño sacrificio. Opino que harías mal en negarte a nuestros deseos». Era la primera vez que John se oponía a su proceder,
y debido a esto, Catherine propuso un arreglo. Si ellos demoraban su plan hasta el martes, lo cual podía hacerse fácilmente, ya que solo de ellos dependía, ella los acompañaría y todos quedarían satisfechos. Pero sus amigos se negaron en redondo a alterar sus planes, alegando, en defensa de su proyecto, que para entonces Thorpe tal vez se hubiese marchado. Catherine respondió que en ese caso lo lamentaría mucho, pero que no tenía nada mejor que proponer. Siguió a sus palabras un breve silencio, interrumpido al fin por Isabella, quien con una voz que denotaba un resentimiento profundo, dijo: «Bueno, pues no hay que pensar más en ello. Si Catherine no puede acompañarnos, yo tampoco iré. No quiero ser la única mujer en la excursión. Por nada del mundo pienso exponerme a faltar con ello a las convenciones sociales». «Es preciso que vengas, Catherine», exclamó James. «¿Pero por qué no va una de tus hermanas con el señor Thorpe? Estoy segura de que cualquiera de ellas aceptaría con gusto la invitación». «Gracias», dijo Thorpe. «Pero yo no he venido a Bath para pasear a mis hermanitas y que la gente me tome por un imbécil. Nada, si usted se niega, pues yo también. ¿Qué diablos? Si voy es por llevarlo a usted». «Esa galantería no me causa el más leve placer», replicó Catherine. Pero Thorpe se había alejado tan rápidamente que no la oyó. Siguieron paseando juntos los tres, y la situación se hizo cada vez más desagradable para la pobre muchacha. Tan pronto se negaban sus acompañantes a dirigirle la palabra, como se empeñaban en abrumarla con súplicas y reproches, y aun cuando Isabella la llevaba, como siempre cogida del brazo, era evidente que entre ellas no reinaba la paz. Catherine se sentía unas veces molesta, otras enternecida, siempre preocupada y al mismo tiempo firme en su determinación. «No sabía que fueras tan terca, Catherine», dijo James. «Antes no costaba tanto trabajo convencerte. Siempre fuiste la más dulce y cariñosa de todos nosotros». «Pues no creo ser lo menos», contestó la muchacha dolorida. «Es verdad que no puedo complacerlos, pero mi conciencia me advierte que hago lo correcto». «No parece», replicó Isabella con voz baja, «que la lucha que sostienes con tus sentimientos sea muy enconada». Catherine se sintió embargada por un profundo pesar. Retiró el brazo e Isabella no se opuso. Transcurrieron así 10 minutos, al cabo de los cuales vieron llegar a Thorpe con una expresión más animada. «Ya lo he arreglado», dijo. «Podemos hacer nuestra excursión mañana sin el más leve remordimiento de conciencia. He hablado con la señorita Tilney y le he presentado todo género de excusas». «No es posible», exclamó Catherine. «Le aseguro que sí. Acabo de dejarla. Le he explicado que iba en nombre de usted a decirle que puesto que se había comprometido previamente a ir con nosotros a Clifton mañana, no podía tener el gusto de salir a pasear con ella hasta el martes. Respondió que no había inconveniente y que para ella era lo mismo un día que otro. De manera que quedan allanadas las dificultades. Ha sido una buena idea, ¿verdad?». Isabella sonrió y James recobró su buen humor. «Una idea magnífica», exclamó la primera. «Ahora, mi adorada Catherine, olvidemos nuestro disgusto. Te perdono, y no hay que pensar más que en pasarlo muy bien». «Esto no puede ser», dijo Catherine. «No puedo permitirlo. Iré a ver a la señorita Tilney y le explicaré». Isabella, al oírle, retuvo una de sus manos. Thorpe la otra, y los tres empezaron a reprenderla.
El mismo James se mostró indignado. Después que todo hubiese sido arreglado y de que la propia señorita Tilney hubiera dicho que lo mismo daba a pasear el martes, era ridículo, absurdo, seguir oponiéndose. «No me importa», insistió Catherine. «El señor Thorpe no tenía derecho a inventar semejante disculpa. Si a mí me hubiera parecido bien para demorar mi paseo con la señorita Tilney, se lo hubiera propuesto personalmente. Esto es una grosería imperdonable. Además, ¿quién me asegura que el señor Thorpe no se ha equivocado una vez más? Por su causa, el viernes pasado quedé muy mal ante los Tilney. Señor Thorpe, tenga la bondad de soltarme. Y tú también, Isabela». Thorpe insistió en que sería inútil tratar de alcanzar a los Tilney, pues giraban en Brook Street cuando él les habló, y seguramente ya habrían llegado a su casa. «Lo seguiré», dijo Catherine. «Estén donde estén, hablaré con ellos. Es inútil que intenten detenerme. Sin con razonamientos no han conseguido obligarme a lo que no creo que debo hacer. Con engaños lo conseguirán aún menos». Catherine logró soltarse de Isabela y de Thorpe y se alejó a toda prisa. El segundo pretendió seguirla, pero James lo detuvo. «Déjala. Déjala que vaya. Se lo ha propuesto, y es más terca que un...» Morland no quiso terminar la frase, que no encerraba una galantería precisamente. Catherine, presa de intensa agitación, se alejó con rapidez. Temía verse perseguida, pero no por ello pensaba desistir de su empeño. Al andar, reflexionaba en cuanto había ocurrido. Le resultaba doloroso contrariar a sus amigos, y muy particularmente a su hermano. Pero no se arrepentía de su conducta. Aparte del placer que pudiese suponer para ella el paseo en cuestión, consideraba una muestra tanto de informalidad como de incorrección el faltar por segunda vez a un compromiso retractándose de una promesa hecha 5 minutos antes. Ella no se había opuesto al deseo de los otros solo por egoísmo, pues la excursión que le ofrecían y la seguridad de visitar el castillo de Blaze eran por demás atractivos. Pero si les contrariaba, era sobre todo porque deseaba contentar a los Tilney y quería quedar bien con ellos. Tales razonamientos no bastaban, sin embargo, para devolverle la tranquilidad perdida. Era evidente que sus ansias no quedarían satisfechas hasta que no le explicase la situación a la señorita Tilney. Y una vez hubo cruzado Crescent, aceleró aún más el paso, hasta que por fin se halló en el extremo alto de Milsome Street. Tanta prisa se había dado que a pesar de la ventaja que los Tilney le llevaban, estos entraban precisamente en su casa cuando los vio. Antes de que el criado cerrase la puerta, la muchacha estaba delante de ella, y con el pretexto de que necesitaba hablar con la señorita Tilney, entró en la casa. Precediendo al criado, subió por las escaleras, abrió una puerta y penetró en un salón en el que se hallaba el general Tilney acompañado de sus hijos. La explicación ofrecida por Catherine, y que dado su estado de nerviosismo, resultó bastante incomprensible, fue como sigue. «He venido corriendo. Ha sido una equivocación. Le dije desde luego que no iría con ellos, y estoy aquí para explicárselos a ustedes. Poco me importaban lo que pudieran pensar de mí, y no iba a dejarme detener por el criado». El asunto, si no completamente aclarado por las frases de Catherine, dejó, por lo menos, de ser un enigma gracias a las mutuas explicaciones que a continuación siguieron. En efecto, Thorpe había dado el recado, y la señorita Tilney no tuvo inconvenientes en reconocer que la supuesta incorrección de Catherine la había sorprendido bastante. Lo que no logró saber la muchacha, aun cuando dirigió sus explicaciones a ambos hermanos por igual, fue que aquella aparente informalidad suya había impresionado al señor Tilney en la misma medida que su hermana. Pero por amargas que fuesen las reflexiones expresadas por uno y otro antes de la llegada de Catherine, la presencia de esta y sus aclaraciones limaron todas las asperezas y afianzaron enormemente la nueva amistad.
Una vez resuelta aquella cuestión, la señorita Tilney presentó a Catherine a su padre, quien la recibió con tal afabilidad y cortesía que la muchacha no pudo por menos de recordar las palabras de Thorpe y pensar en su voluble amigo. El general extremó sus atenciones al punto de reprochar al criado el haber descuidado sus deberes obligando a Catherine a abrir por sí misma la puerta. Claro que al hacerlo, ignoraba que la muchacha no había dado al pobre hombre la oportunidad de anunciarla. La intervención de la señorita Morland y el modo por demás generoso en que salió en defensa de William evitaron que éste perdiera, con la estimación de sus amos, su puesto de trabajo. Después de permanecer con los Tilney un cuarto de hora, Catherine se levantó para marcharse, pero el general la sorprendió con el ruego, expuesto en nombre de su hija, de que les hiciera el honor de pasar el resto del día con ellos. Catherine se mostró profundamente agradecida, pero manifestó que, muy a su pesar, se veía obligada a declinar tan amable invitación, pues los señores Allen la esperaban a comer. El general reconoció que los señores Allen tenían más derecho que ellos a disfrutar de su encantadora presencia, pero esperaban que en otra oportunidad y previa autorización de tan excelentes amigos, tuviera el placer de ver en su casa a la muchacha. Catherine le aseguró que los señores Allen tendrían tanto gusto en complacerlo como ella misma. El general la acompañó luego hasta la puerta principal, colmándola mientras tanto de frases de elogio. Hizo especial hincapié en la gracia de su andar, asegurando que igualaba la cadencia y el ritmo de su baile. Finalmente se despidió, después de obsequiarla con uno de los saludos más ceremoniosos que Catherine había visto jamás. Encantada la muchacha por el resultado de su entrevista, se dirigió nuevamente hacia Pulteney Street, procurando andar con la gracia que le atribuía el general y de la que ella no se había percibido hasta ese momento. Llegó a la casa sin encontrarse con ninguna de las personas que tan insolentes se habían mostrado aquella mañana, pero no bien vio asegurada su victoria sobre estas, empezó a dudar de que su proceder hubiese sido acertado. Pensó que un sacrificio es siempre un acto de nobleza, y que accediendo a los deseos de su hermano y de su amiga, se habría evitado de disgustar al primero, enfadar a la segunda y destrozar, quizá, la felicidad de los dos. Para tranquilizar su conciencia y cerciorarse de la corrección de su conducta, solicitó consejo al señor Allen, a quien refirió detalladamente el plan que para el día siguiente habían proyectado su hermano, el señor y la señorita Thorpe. ¿Y piensas acompañarlos?, preguntó el señor Allen. No, señor. Me negué porque momentos antes le había prometido a la señorita Tilney que saldría con ella. ¿Cree usted que hice mal? Al contrario. Celebro que lo hayas evitado. A mí no me parece bien eso de que jóvenes de distinto sexo se presenten solos en coches descubiertos o en posadas y otros lugares públicos. Más aún, me extraña que la señora Thorpe haya dado su consentimiento. No creo que a tus padres les agradara que hicieras esas cosas. Luego, dirigiéndose a su mujer, añadió: ¿No opinas como yo? ¿No te parece mal esa clase de diversiones? Sí, sí, no me gusta en nada. El calesín es un medio de transporte muy incómodo. Además, no hay traje que se conserve limpio con ellos. Se mancha una lo mismo al subir y al bajar, y el viento descompone el peinado. Sí, me desagradan mucho los coches descubiertos. Ya lo sabemos, pero no es eso precisamente lo que se discute. ¿A ti no te parece extraño el que una señorita se pasee en calesín con un joven a quien no lo une relación alguna de parentesco? Sí, por supuesto. A mí no me gustan estas cosas. Entonces, querida señora, ¿por qué no me lo advirtió antes?, preguntó Catherine. Si yo hubiera creído que estaba mal pasear en coche con el señor Thorpe, no lo habría hecho. Imaginaba que usted no me permitiría hacer nada que no estuviese bien. Y no lo habría permitido, hija mía,
Ya se lo dije a tu madre antes de partir hacia aquí. Pero tampoco hay que ser extremadamente severos. Tu propia madre dice que los jóvenes siempre se salen con la suya. Recordarás que cuando llegamos aquí te advertí que hacías mal en comprarte aquella muselina floreada. Sin embargo, no me hiciste caso. A los jóvenes no se les puede llevar siempre la contraria. Es que ahora se trata de algo más serio. Y no creo que hubiera sido difícil convencerme. Bueno, hasta aquí, lo ocurrido no tiene importancia. Dijo el señor Allen. Pero sí considero mi deber aconsejarte que en el futuro no salgas con el señor Thorpe. Eso precisamente iba yo a decirle. Intervino su esposa. Catherine, una vez tranquilizada por lo que a ella le interesaba, empezó a preocuparse por Isabela, apresurándose a preguntar al señor Allen si creía que debía escribir una carta a su amiga, señalándole los inconvenientes que entrañaban aquellas excursiones, de los que seguramente ella no tenía ni idea, y a los que posiblemente volviera a exponerse si, como pensaba, llevaba a cabo el proyectado paseo al día siguiente. El señor Allen la disuadió de ello. «Más vale que lo dejes correr, hija mía», le aconsejó. «Isabela tiene edad suficiente para saber esas cosas. Y además, está aquí su madre para advertírselo. No cabe duda de que la señora Thorpe es excesivamente tolerante. Sin embargo, creo que no deberías intervenir en tan delicado asunto. Si Isabela y tu hermano están empeñados en salir juntos, lo harán. Y al tratar de evitarlo, no conseguirás más que indisponerte con ellos». Catherine obedeció, lamentando, por una parte, que Isabela hiciera lo que no estaba bien visto, y satisfecha, por otra, de estar haciendo lo correcto, evitando así el peligro de tan grave falta. Se alegraba de no tomar parte en la expedición hasta Clifton, porque así evitaba tanto el que el hostil ni la juzgaran mal por faltar a su promesa, como el incurrir en una indiscreción social. Estaba claro que ir a Clifton habría sido, al tiempo que una descortesía, una falta de decoro. Capítulo 14. La mañana siguiente amaneció hermosa, y Catherine temió ser nuevamente objeto de un ataque por parte de sus adversarios. A pesar del valor que la infundía contar con el apoyo del señor Allen, temía haberse ensalzado otra vez en una lucha en la que resultaba dolorosa hasta la misma victoria. De modo pues, qué grande fue su regocijo cuando comprobó que nadie intentaba convencerla nuevamente. Los Tilney llegaron a buscarla a la hora convenida, y como quiera que ninguna dificultad, ningún incidente imprevisto, ni llamada impertinente malogró sus planes, nuestra heroína consiguió cumplir sus compromisos, aun cuando los había contraído con el héroe en persona, desmintiendo con ello la proverbial infortuna de las protagonistas novelescas. Se decidió que el paseo se hiciera en dirección a Pitching Cliff, hermosa colina cuya espléndida vegetación se admira desde Bath. «Esto me recuerda al sur de Francia», dijo Catherine. «¿Ha estado usted en el extranjero?», le preguntó Henry, un poco sorprendido. «No, pero he leído, y esto se parece al país que recorrieron Emily y su padre en Los misterios de Udolfo. Imagino que usted no debe leer novelas». «¿Por qué no?». «Porque no es un género que suele agradar a las personas inteligentes. Los caballeros, sobre todo, gustan de lecturas más serias». «Pues considero que aquella persona, caballero o señora, que no sabe apreciar el valor de una buena novela, es completamente necia. He leído todas las obras de la señora Radcliffe, y muchas de ellas me han proporcionado verdadero placer. Cuando empecé Los misterios de Udolfo, no pude dejar el libro hasta terminarlo. Recuerdo que lo leía en 2 días, y con los pelos de punta todo el tiempo». «Sí,
intervino la señorita Tilney. Y recuerdo que después que me prometieras que me leerías ese libro en voz alta, me ausenté para escribir una carta, y al volver me encontré con que habías desaparecido con él. De modo que no me quedó más remedio para saber el desenlace que esperar a que terminaras de leerlo. Gracias, Eleanor, por dar fe de lo que digo. Ya ve usted, señorita Morland, cuán injustas son esas suposiciones. Mi interés por continuar con la lectura de Udolpho fue tan grande que no me permitió esperar a que mi hermana estuviese de regreso, y me indujo a faltar a mi promesa negándome a entregar un libro que, como usted habrá podido apreciar, no me pertenecía. Todo esto es, sin embargo, un motivo de orgullo, ya que por lo visto no hace sino aumentar la estima que usted pueda profesarme. Me alegro de ello. Entre otras razones, porque me evita el tener que avergonzarme de leerlo yo también. Pero la verdad, siempre creí que los jóvenes tenían por costumbre despreciar las novelas. No me explico entonces por qué las leen tanto como puedan hacerlo las señoras. De mí puedo asegurarle que he leído cientos de ellas. No crea que me superan el conocimiento de Julias y Eloísas. Si entráramos a fondo en la cuestión y comenzáramos una investigación acerca de lo que uno y otro hemos leído, seguramente quedaba usted tan a la saga como... ¿Qué le diría yo? Como dejó Emily al pobre Valancourt cuando marchó a Italia con su tía. Considere que le llevó muchos años de ventaja. Yo ya estudiaba en Oxford cuando usted, apenas una niñita dócil y buena, empezaba a hacer labores en su casa. Temo que en lo de buena se equivoca usted. Pero hablando en serio, ¿cree de veras que Udolpho es el libro más bonito del mundo? ¿El más bonito? Eso depende de la encuadernación. Henry, intervino la señorita Tilney. Eres un impertinente. No le haga usted caso, señorita Morland. Por lo visto, mi hermano pretende hacer con usted lo que conmigo. Siempre que hablo, tiene algún comentario que hacer sobre las palabras que empleo. Por lo visto, no le ha gustado el uso que ha hecho usted de la palabra bonito. Y si no se apresura a emplear otra, correremos el peligro de vernos envueltas en citas de Johnson y de Blair todo el paseo. Le aseguro, dijo Catherine, que lo hice sin pensar. Pero si el libro es bonito, ¿por qué no he de decirlo? Tiene usted razón, contestó Henry. También el día es bonito, y el paseo es bonito, y ustedes dos son chicas bonitas. Se trata, en fin, de una palabra muy bonita que puede aplicarse a todo. Originalmente se la empleó para expresar que una cosa era agraciada de cierta proporción y belleza, pero hoy puede ser empleada como término único de alabanza. Siendo así, no deberíamos emplearla para referirnos a ti, que eres más bonito que sabio, dijo Eleanor. Vamos, señorita Morland, dejémoslo meditar acerca de nuestras faltas de léxico y dediquémonos a enaltecer a Udolpho en la forma en que más nos agrade. Se trata, sin duda, de un libro interesantísimo y de un género de literatura que, por lo visto, es muy de su gusto. Si he de ser franca, le diré que lo prefiero a todos los demás. ¿De veras? Sí, también me gusta la poesía, las obras dramáticas y, en ocasiones, las narraciones de viajes. Pero, en cambio, no siento interés alguno por las obras esencialmente históricas. ¿Y usted? Pues yo encuentro muy interesante todo lo relacionado con la historia. Quisiera poder decir lo mismo, pero si alguna vez leo obras históricas es por obligación. No encuentro en ellas nada de interés, y acaba por aburrirme la relación de los eternos disgustos entre los papas y los reyes, las guerras y las epidemias y otros males de que están llenas sus páginas. Los hombres me resultan casi siempre estúpidos, y de las mujeres apenas si se hace mención alguna.
Francamente, me aburre todo ello. Al tiempo que me extraña, porque en la historia debe de haber muchas cosas que son pura invención. Los dichos de los héroes y sus hazañas no deben de ser verdad, sino imaginados. Y lo que me interesa precisamente en los libros es lo irreal. Por lo visto, dijo la señorita Tilney, los historiadores no son afortunados en sus descripciones. Muestran imaginación, pero no consiguen despertar interés. Claro que eso, en lo que a usted se refiere, porque a mí la historia me interesa enormemente. Acepto lo real con lo falso cuando el conjunto es bello. Si los hechos fundamentales son ciertos, y para comprobarlos están otras obras históricas, creo que bien pueden merecernos el mismo crédito que lo que ocurre en nuestros tiempos, y sabemos por referencias de otras personas o por propia experiencia. En cuanto a esas pequeñas cosas que embellecen el relato, deben ser consideradas como meros elementos de belleza, y nada más. Cuando un párrafo está bien escrito es un placer leerlo, sea de quien sea y proceda de donde proceda. Quizá con mayor placer siendo su verdadero autor el señor Hume o el doctor Robertson, y no Caractus, Agrícola o Alfredo el Grande. Veo que en efecto le gusta a usted la historia, dijo Catherine. Lo mismo le ocurre al señor Allen y a mi padre. A dos de mis hermanos tampoco les agrada. Es extraño que entre la poca gente que integra mi círculo de conocidos tenga este género tantos adictos. En el futuro no volverán a inspirarme lástima los historiadores. Antes me preocupaba mucho la idea de que esos escritores se vieran obligados a llenar tomos y más tomos de asuntos que no interesan a nadie y que a mi juicio no servían más que para atormentar a los niños. Y aun cuando comprendía que tales obras eran necesarias, me extrañaba que hubiera quien tuviese el valor de escribirlas. Nadie que en los países civilizados conozca la naturaleza humana, intervino Henry, puede negar que, en efecto, esos libros constituyen un tormento para los niños. Sin embargo, debemos reconocer que nuestros historiadores tienen otro fin en la vida, y que tanto los métodos que emplean como el estilo que adoptan los autoriza a atormentar también a las personas mayores. Observará usted que empleo la palabra atormentar en el sentido de instruir, que es indudablemente el que usted pretende darle, suponiendo que puedan ser admitidos como sinónimos. Por lo visto cree usted que hago mal en calificar de tormento lo que es instrucción. Pero si estuviese usted tan acostumbrado como yo a ver luchar a los niños, primero para aprender a deletrear y más tarde a escribir. Si supiera usted lo torpes que son a veces y lo cansada que está mi pobre madre después de pasarse la mañana enseñándoles, reconocería que hay ocasiones en que las palabras atormentar e instruir pueden parecernos de significado similar. Es muy probable, pero los historiadores no son responsables de las dificultades que rodean a la enseñanza de las primeras letras. Y usted, que por lo que veo no es amiga ni defensora de la intensa aplicación, reconocerá, sin embargo, que merece la pena verse atormentado durante 2 o 3 años a cambio de leer el tiempo de vida que nos resta. Considere que si nadie supiera leer, la señora Radcliffe habría escrito en vano, o no habría escrito nada quizá. Catherine asintió, y a continuación se hizo un elogio entusiasta de dicha autora. Así, los Tilney hallaron muy pronto otro motivo de conversación en el que la muchacha se vio privada de tomar parte. Los hermanos contemplaban el pasaje con el interés de quienes están acostumbrados a dibujar, discutiendo acerca del atractivo pictórico de aquellos parajes, dando a cada paso nuevas pruebas de su gusto artístico. Catherine no podía tomar parte en la conversación, pues además de no saber dibujar ni pintar, carecía de aficiones en ese sentido, y aun cuando escuchaba atentamente lo que decían sus amigos, las frases que estos empleaban le resultaban poco menos que incomprensibles. Lo poco que entendió solo le sirvió para sentirse más confusa, pues contradecía por completo sus ideas acerca del asunto, demostrando, por ejemplo,
que las mejores vistas no se obtenían desde lo alto de una montaña, y que un cielo despejado no era prueba de un día hermoso. Catherine se avergonzó sin razón de su ignorancia, pues no hay nada como esta para que las personas se atraigan mutuamente. El estar bien informado nos impide alimentar la vanidad ajena, lo cual el buen sentido aconseja evitar. La mujer, sobre todo si tiene la desgracia de poseer algunos conocimientos, hará bien en ocultarlos siempre que le sea posible. Una autora y hermana mía en las letras ha descrito de manera prodigiosa las ventajas que tiene para la mujer el ser bella y tonta al mismo tiempo. De modo pues, que solo resta añadir, en disculpa de los hombres, que si para la mayoría de estos la imbecilidad femenina constituye un encanto adicional, hay algunos tan bien informados y razonables de por sí que no desean para la mujer nada mejor que la ignorancia. Catherine, sin embargo, desconocía su valor. Ignoraba que una joven bella, dueña de un corazón afectuoso y de una mente hueca, se halla en las mejores condiciones posibles, a no ser que las circunstancias le sean contrarias para atraer a un joven de talento. En la ocasión que nos ocupa, la muchacha confesó y lamentó su falta de conocimientos, y declaró que de buen grado daría cuanto poseía en el mundo por saber dibujar, lo cual le valió una conferencia acerca del arte, tan clara y terminante, que al poco tiempo encontraba bello todo cuanto Henry consideraba admirable. Escuchándolo tan atentamente que él quedó encantado del excelente gusto y el talento natural de aquella muchacha, y convencido de que él había contribuido a su desarrollo. Le habló de primeros y segundos planos, de perspectiva, de sombra y de luz, y su discípulo aprovechó tan bien la lección que para cuando llegaron a lo alto del monte, Catherine, apoyando la opinión de su maestro, rechazó la totalidad de la ciudad de Bath como indigna de formar parte de un bello paisaje. Encantado con aquellos progresos, pero temeroso de cansarla con un exceso de saber, Henry trató de cambiar de tema, y así pasó a hablar de árboles en general, de bosques, de terrenos improductivos, de los patrimonios reales, de los gobiernos, y finalmente, de política, hasta llegar al punto suspensivo de un completo silencio. La pausa que siguió a aquella discusión acerca del estado de la nación fue interrumpida por Catherine, quien con tono solemne y un tanto asustada, exclamó: «He oído decir que en Londres ocurrirá dentro de poco algo muy terrible». ¿Es cierto? ¿De qué naturaleza?, preguntó algo preocupada la señorita Tilney, a quien iba dirigido el comentario. No lo sé, ni tampoco el nombre del autor. Lo único que me han dicho es que jamás se habrá visto nada tan espantoso. ¡Santo cielo! ¿Y quién se lo ha dicho? Una íntima amiga mía lo sabe por una carta que ayer mismo recibió de Londres. Creo que se trata de algo horroroso. Supongo que habrá asesinatos y otras calamidades por el estilo. Habla usted con una tranquilidad pasmosa. Espero que esté exagerando usted y que el gobierno se apresure a tomar las medidas necesarias para impedir que nada de eso ocurra. ¿El gobierno?, dijo Henry conteniendo la risa. Ni quiere ni se atreve a intervenir en estos asuntos. Los asesinatos se llevarán a cabo y al gobierno le tendrá absolutamente sin cuidado. Su hermana y Catherine lo miraron estupefactas, y él, sonriendo abiertamente, añadió: «Bien, creo que lo mejor será que me explique. Así daré pruebas de la naturaleza de mi alma y de la clarividencia de mi mente. No tengo paciencia con esos hombres que se prestan a rebajarse al nivel de la comprensión femenina. Creo que la mujer no tiene agudeza, vigor ni sano juicio, que carece de percepción, discernimiento, pasión, genio y fantasía». No le haga caso, señorita Morland, y póngame al corriente de esos terribles disturbios. ¿Disturbios?
¿Qué disturbios? Mi querida Eleanor, los disturbios están en tu propio cerebro. Aquí no hay más que una confusión horrorosa. La señorita Morland se refería sencillamente a una publicación nueva que está en vísperas de salir a la luz y que consta de 3 tomos de 276 páginas cada uno, cuya cubierta adornará un dibujo representando 2 tumbas y una linterna. ¿Comprendes ahora? En cuanto a usted, señorita Morland, habrá advertido que mi poco perspicaz hermana no ha entendido la brillante explicación que usted le hizo, y en lugar de suponer, como habría hecho una criatura racional, que los horrores a que usted se refería estaban relacionados con una biblioteca circulante, los atribuyó a disturbios políticos, y de inmediato imaginó las calles de Londres invadidas por el populacho. Miles de hombres aprestándose a la lucha. El Banco Nacional en poder de los rebeldes. La torre amenazada. Un destacamento de los dragones, esperanza y apoyo de nuestra nación, llamado con urgencia. Y el valiente capitán Frederick Tilney a la cabeza de sus hombres. Ve también que en el momento del ataque dicho oficial cae de su caballo malherido por un ladrillo que le han arrojado desde un balcón. Perdónela. Los temores que engendró su cariño de hermana aumentaron su debilidad natural, pues le aseguro que no suele mostrarse tan tonta como ahora. Catherine se puso muy seria. Bueno, Henry, dijo la señorita Tilney, ya has conseguido que nosotras nos entendamos. Trata de que la señorita Morland te comprenda a ti. Creerá que eres el mayor impertinente que existe, no solo para con tu hermana, sino para con las mujeres en general. Debes tener en cuenta que esta señorita no está acostumbrada a tus bromas. Estaré encantado de hacer que se acostumbre a mi manera de ser. Sin duda, pero antes conviene que busques una solución para ahora mismo. ¿Y qué debo hacer? No hace falta que te lo diga. Discúlpate y asegúrale que tienes el más alto concepto de la inteligencia femenina. Señorita Morland, dijo Henry, tengo un concepto elevadísimo de la inteligencia de todas las mujeres del mundo, y en particular de aquellas con quienes casualmente hablo. Eso no es suficiente. Sé más formal. Señorita Morland, nadie estima la inteligencia de la mujer tanto como yo. Hasta tal punto llega, en mi opinión, la prodigalidad de la naturaleza para con ellas en este terreno, que no necesitan usar más que la mitad de los dones que han recibido de parte de ella. No hay manera de obligarlo a ser más formal, señorita Morland. Lo interrumpió la señorita Tilney. Por lo visto está decidido a no hablar en serio. Pero le aseguro que a pesar de cuanto ha dicho, es incapaz de pensar injustamente de la mujer en general, ni mucho menos de decir nada que pudiera mortificarme. A Catherine no le costó trabajo creer que Henry era, en efecto, incapaz de hacer y pensar nada que fuese incorrecto. ¿Qué importaba que sus maneras aparentaban lo que su pensamiento no admitía? Aparte de que la muchacha estaba dispuesta a admirar tanto aquello que le agradaba como lo que no atinaba a comprender. Así pues, el paseo resultó delicioso, y el final de este igualmente encantador. Ambos hermanos acompañaron a Catherine a su casa, y una vez allí, la señorita Tilney solicitó respetuosamente a la señora Allen permiso para que Catherine les concediese el honor de comer con ellos al día siguiente. La señora Allen no puso ningún reparo, y en cuanto a la muchacha, si algún esfuerzo hubo de hacer, fue por disimular la alegría que esta invitación producía en ella. La mañana había transcurrido de manera tan grata y divertida que quedó borrado de su mente el recuerdo de otros cariños. En todo el paseo no se acordó de Isabella ni de James. Una vez que los Tilney se hubieron marchado, Catherine quiso dedicar a aquellos un poco de atención, pero con escaso éxito, pues la señora Allen, que no sabía nada de ellos, no pudo informarla al respecto. Al cabo de un rato, sin embargo,
y en ocasión de salir Catherine en busca de una cinta, de la que tenía necesidad urgente, topó en Bond Street con la segunda de las hermanas Thorpe, quien se dirigía a Edgar's entre dos chicas encantadoras, íntimas amigas suyas desde aquella mañana. Por dicha señorita, supo que se había llevado a cabo la expedición de Clifton. «Salieron esta mañana a las 8», le informó. «Y debo admitir que no los envidio. Creo que hicimos bien en no acompañarlos. No concibo nada más aburrido que ir a Clifton en esta época del año en que no hay un alma». Bell ocupaba un coche con su hermano, señorita Morland, y yo en otro con María. Catherine expresó su satisfacción de que el asunto se hubiera arreglado a gusto de todos. «Sí», contestó Anne. «María estaba decidida a ir. Creía que se trataba de algo verdaderamente divertido. No admiro su gusto, y por mi parte, estaba dispuesta a negarme a acompañarlos, aun cuando todos se hubieran empeñado en convencerme de lo contrario». Catherine no quedó muy convencida de la sinceridad de aquellas declaraciones y no pudo por menos que decir: «Pues a mí me parece una lástima que no fuera usted también y que no haya disfrutado con los otros». «Gracias, pero le aseguro que ese viaje me era por completo indiferente. Es más, no quería ir por nada del mundo. De ello precisamente estaba hablando con Sofía y Emily cuando la encontramos». A pesar de tales afirmaciones, Catherine no se rectificó y celebró que Anne contara con dos amigas como Emily y Sofía en quienes descargar sus penas y desengaños. Y sin más, despidiéndose de las tres, regresó a su casa, satisfecha de que el paseo no se hubiese suspendido por su negativa a ir, y esperando que hubiera resultado lo bastante entretenido para que James e Isabella, olvidando su oposición, la perdonaran generosamente y no le guardaran el menor rencor. Capítulo 15. Al día siguiente, una carta de la señorita Thorpe, respirando ternura y paz, y requiriendo la presencia de su amiga para un asunto de importancia urgente, hizo que Catherine marchara muy de mañana a la casa de su entrañable amiga. Los dos retoños de la familia Thorpe se encontraban en el salón, y tras salir Anne en busca de Isabella, aprovechó esta ausencia Catherine para preguntar a María detalles sobre la excursión del día anterior. María no deseaba hablar de otra cosa, y la señorita Morland no tardó en saber que ésta jamás había participado en excursión más interesante. El elogio del viaje del día anterior ocupó los primeros 5 minutos de aquella conversación, siendo dedicados otros 5 en informar a Catherine de que los excursionistas se habían dirigido, en primer lugar, al Hotel York, donde habían tomado un plato de exquisita sopa y encargado la comida, para dirigirse luego al balneario donde habían probado las aguas e invertido algunas monedas en pequeños recuerdos, tras lo cual fueron a la pastelería en busca de helados. Después siguieron camino hacia el hotel, donde comieron a toda prisa para regresar antes de que se hiciera de noche, lo cual no consiguieron, ya que se retrasaron y además les falló la luna. Había llovido bastante, por lo que el caballo que guiaba el señor Morland estaba tan cansado que había resultado dificilísimo obligarle a andar. Catherine escuchó el relato con sincera alegría y satisfacción. Al parecer, no se había pensado siquiera en visitar el castillo de Blaise, único aliciente que para ella habría tenido la excursión. María puso fin a sus palabras con una tierna efusión para con su hermana Anne, quien, según ella, se había molestado profundamente al verse excluida de la partida. «No me lo perdonará jamás», dijo. «De eso puedo estar segura. Pero no hubo modo de evitarlo. John quiso que fuera yo y se negó en redondo a llevarla a ella, porque dice que tiene los tobillos exageradamente gruesos. Ya sé que no recobrará su buen humor en lo que resta del mes, pero estoy decidida a no perder la serenidad».
En aquel momento entró Isabela en la habitación, y con tal expresión de alegría y paso tan decidido que captó por completo la atención de su amiga. María fue invitada sin ceremonia alguna a abandonar el salón, y no bien se hubo marchado, la señorita Thorpe, abrazando a Catherine, exclamó: «Sí, mi querida Catherine, es cierto. No te engañó tu percepción. ¡Qué ojos tan pícaros! Todo lo ven». Una mirada de profundo asombro fue la única réplica que pudo ofrecer Catherine. «Mi querida, mi dulce amiga», continuó la otra, «serénate, te lo ruego. Yo estoy muy agitada, como podrás suponer, pero es preciso tener juicio. Sentémonos aquí y charlemos. ¿De modo que lo supusiste en cuanto recibiste mi carta? ¡Ah, pícara! Querida Catherine, tú, que eres la única persona que conoce a fondo mis sentimientos, puedes juzgar cuán feliz me siento. Tu hermano es el más encantador de los hombres, y yo solo deseo llegar a ser digna de él. ¿Pero qué dirán tus padres? Cielos, cuando pienso en ellos siento un temor que...» Catherine, que en un principio no acertaba a comprender de qué se trataba, cayó repentinamente en la cuenta, y sonrojándose a causa de la emoción, exclamó: «¡Cielos, querida Isabela! ¿Significa que te has enamorado de James?» Tal suposición, sin embargo, no abarcaba todos los hechos. Poco a poco su amiga le fue dando a entender que durante el paseo del día anterior, aquel afecto que se le acusaba de haber sorprendido en sus miradas y gestos había provocado la confesión de un recíproco amor. El corazón de la señorita Thorpe pertenecía por entero a James. Catherine jamás había escuchado una revelación que la emocionase tanto. ¿Novio, su hermano y su amiga? Dada su inexperiencia, aquel hecho se le antojaba de una importancia trascendental. Le resultó imposible expresar la intensidad de su emoción, pero la sinceridad de esta contentó a su amiga. Ambas se felicitaron mutuamente por el nuevo y fraternal parentesco que habría de unirlas, acompañado de deseos de felicidad con cálidos abrazos y con lágrimas de alegría. El regocijo de Catherine, siendo muy grande, no era comparable al de Isabela, cuyas expresiones de ternura resultaban hasta cierto punto abrumadoras. «Serás para mí más que mis propias hermanas, Catherine», dijo la feliz muchacha. «Presiento que voy a querer a la familia de mi querido Morland más que a la mía». Catherine no se creía capaz de llegar a tan alto grado de amistad. «Tu parecido con tu querido hermano hizo que me sintiese atraída por ti desde el primer momento», prosiguió Isabela. «Pero así me ocurre siempre. El primer impulso, la primera impresión, son invariablemente decisivas. El primer día que Morland fue a casa, las navidades pasadas, le entregué mi corazón nada más verlo. Recuerdo que yo llevaba puesto un vestido amarillo y el cabello recogido en dos trenzas. Y cuando entré en el salón y John me lo presentó, pensé que jamás había visto un hombre más guapo, ni más de mi agrado». Al oír aquello, Catherine no pudo por menos de reconocer la virtud y poder soberano del amor, pues aun cuando admiraba a su hermano y lo quería mucho, nunca lo había tenido por guapo. «Recuerdo también que aquella noche tomó con nosotros el té la señorita Andrews, que lucía un vestido de tafetán, y estaba tan bonita que no pude conciliar el sueño en toda la noche. Tal era mi temor a que tu hermano se hubiese enamorado de ella. ¡Ay, Catherine querida! ¿Cuántas noches de insomnio y desvelo he sufrido a causa de tu hermano? Así me he quedado descuálida. Pero no quiero apenarte con la relación de mis sufrimientos ni de mis preocupaciones, de los que imagino que ya te habrás dado cuenta. Yo manifestaba sin querer mi preferencia a cada momento. Declaraba, por ejemplo, que consideraba admirables a los hombres de carrera eclesiástica. Y de ese modo creía darte ocasión de averiguar un secreto, que por otra parte, sabía que guardarías escrupulosamente.
Catherine reconoció para sí que, en efecto, le habría sido imposible divulgar aquel secreto, pero no se atrevió a discutir el asunto ni a contradecir a su amiga, más que nada porque le avergonzaba su propia ignorancia. Pensó que al fin y al cabo era preferible pasar a los ojos de Isabela por mujer de extraordinaria perspicacia y bondad. Acto seguido, Catherine se enteró de que su hermano preparaba con toda urgencia un viaje a Fullerton con el objeto de informar sus planes a sus padres y obtener el consentimiento de estos para la boda. Esto producía cierta agitación en el ánimo de Isabela. Catherine trató de convencerla de lo que ella misma estaba firmemente persuadida, a saber, que sus padres no se opondrían a la voluntad y los deseos de su hijo. No es posible encontrar padres más bondadosos, ni que deseen tanto la felicidad de sus hijos, dijo. Yo no tengo la menor duda de que James obtendrá su consentimiento apenas lo solicite. Apenas lo solicite. Eso mismo asegura él, observó Isabela. Sin embargo, tengo miedo. Mi fortuna es tan escasa que estoy segura de que no se aventrán a que se case conmigo un hombre que podría haber elegido a quien hubiese querido. Catherine tuvo que reconocer de nuevo que la fuerza del amor era omnipotente. Te aseguro, Isabela, que eres demasiado modesta y que el monto de tu fortuna no influirá para nada. Para ti, que eres tan generosa de corazón, claro que no, le interrumpió Isabela. Pero no todo el mundo es tan desinteresado. Por lo que a mí respecta, solo quisiera ser dueña de millones para elegir, como ahora hago, a tu hermano para esposo. Esta interesante declaración, valorada tanto por su significado como por la novedad de la idea que le inspiraba, agradó mucho a Catherine, quien recordó al respecto la actitud de algunas heroínas de novelas. Pensó también que jamás había visto a su amiga tan bella como en el momento de pronunciar aquellas hermosas palabras. Estoy segura de que no se negarán a dar su consentimiento, repitió la muchacha una y otra vez. Y estoy convencida de que te encontrarán encantadora. Por lo que a mí respecta, repuso Isabela, solo sé decirte que me basta la renta más insignificante del mundo. Cuando se quiere de verdad, la pobreza misma es bienestar. Detesto todo lo que sea elegancia y pretensión. Por nada del mundo quisiera vivir en Londres. Prefiero, en cambio, una casita en un pueblo retirado. Las hay hermosas cerca de Richmond. ¿Richmond? Exclamó Catherine. ¿No sería mejor que se instalaran cerca de nosotros, en algún lugar próximo a Fullerton? Desde luego. Nada me entristecería tanto como estar lejos de ustedes, sobre todo de ti. Pero esto es hablar a tontas y a locas. No quiero pensar en nada mientras no conozcamos la respuesta de tus padres. Morland dice que si escribe esta noche a Salisbury, mañana mismo podrá estar al corriente de aquella. Mañana. Sé que me faltará valor para abrir la carta. ¡Ah! Tantas emociones acabarán por causarme la muerte. A esta declaración siguió una pausa, y cuando Isabela volvió a hablar, fue para tratar del traje de novia. Puso fin a aquella discusión la presencia del joven y ardiente enamorado, que deseaba despedirse antes de partir para Wiltshire. Catherine habría querido felicitar a su hermano, pero no supo expresar su alegría más que con la mirada, y aún así fue esta tan elocuente que no tuvo dificultad alguna en comprender sus sentimientos. Impaciente por asegurar la pronta realización de su dicha, el señor Morland trató de acelerar la despedida. Y lo habría conseguido antes si no lo hubiera retenido con sus recomendaciones la bella enamorada, cuyas ansias por verlo partir la obligaron a llamarlo dos veces con el objeto de aconsejarle que se diera prisa. No, Morland, no. Es preciso que te marches. Considera lo lejos que tienes que ir. No quiero que te entretengas.
No pierdas más tiempo, por favor. Vamos, márchate de una vez. Las dos amigas, más unidas que nunca por aquellas circunstancias, pasaron reunidas el resto del día haciendo, como buenas hermanas, planes para el porvenir. Participaron de la conversación de la señora Thorpe y su hijo, quienes al parecer solo esperaban el consentimiento del señor Morland para considerar como el acontecimiento más feliz del mundo el noviazgo de su hija y hermana. Sus miradas significativas y sus frases misteriosas colmaron la curiosidad de las dos hermanas más pequeñas, excluidas por el momento de aquellos conciliábulos. Tan extraña reserva, cuya finalidad Catherine no atinaba a comprender, habría herido los bondadosos sentimientos de esta y la habría impulsado a dar una explicación de los hechos a Anne y a María, si éstas no se hubieran apresurado a tranquilizar su conciencia tomando el asunto tan a broma y haciendo tal alarde de sagacidad, que al fin sospechó que debían de estar más al corriente de lo que parecía. La velada transcurrió en medio de la misma ingeniosa lucha, procurando los unos mantener su actitud de exagerado misterio y aparentando a las otras saber más de lo que se suponía. A la mañana siguiente, Catherine hubo de acudir nuevamente a casa de su amiga y ayudarla a distraerse durante las horas que aún faltaban para la llegada del correo. Sin duda se trataba de una ayuda bien necesaria, pues a medida que se acercaba el momento decisivo, Isabella se mostraba cada vez más nerviosa e incluso abatida, hasta el punto de que para que cuando llegó la ansiada carta, se hallaba en un estado de verdadera postración y desconsuelo. Felizmente para todos, la lectura de la misiva disipó cualquier duda. No he tenido la menor dificultad, decía el amado en las tres primeras líneas, en obtener el consentimiento de mis bondadosos padres, quienes me han prometido que harán cuanto esté a su alcance para lograr mi dicha. La expresión de suprema alegría inundó el rostro de Isabella. La preocupación que embargaba su ánimo desapareció. Sus expresiones de júbilo casi superaron los límites de lo convencional, y sin titubear, se declaró la mujer más feliz del mundo. La señora Thorpe, con los ojos arrasados en lágrimas, abrazó a su hija, a su hijo, a Catherine, y de buena gana habría seguido abrazando a todos los habitantes de Bath. Su maternal corazón estaba pletórico de ternura, y ávida de manifestar su alegría, la mujer se dirigió sin cesar a su querido John y a su querida María, proclamando la estima que su hija mayor le merecía el hecho de llamarla su querida, querida Isabella. Tampoco quedó a la saga de sus demostraciones de júbilo John, quien manifestó que su buen amigo el señor Morland era uno de los mejores hombres que podían encontrarse, entre otras frases laudatorias. La carta portadora de aquella extrema felicidad era breve. Se limitaba a anunciar el éxito obtenido y dejaba para una próxima ocasión el relato detallado de los hechos. Pero bastó para devolver la tranquilidad a la novia feliz, ya que la promesa de Morland era lo bastante formal para asegurar su dicha. Al honor del muchacho quedaba confiada la tramitación de cuanto a medios de vida se refería, pues al espíritu generoso y desinteresado de Isabella no le estaba permitido descender a cuestiones de interés, tales como si la renta del nuevo matrimonio debía asegurarse mediante un traspaso de tierras o un capital acumulado. Le bastaba con saber que contaba con lo necesario para establecerse decorosamente. En cuanto al resto, su imaginación bastaría para proveer de dicha y prosperidad. ¿Cómo le envidiarían todas sus amistades de Fullerton y sus antiguos conocidos de Pulteney Street cuando la vieran? Como ya se veía ella en sus sueños, con un coche a su disposición, un nuevo apellido en tarjetas y una brillante colección de sortijas en los dedos. Después de que la carta fuese leída, John, que solo esperaba la llegada de esta para marchar a Londres, se dispuso a partir. «Señorita Morland», dijo a Catherine al hallarla sola en el salón, «vengo a despedirme de usted». La muchacha le deseó un feliz viaje, pero él, aparentando no oírla, se dirigió hacia la ventana tarareando y completamente abstraído. «Me parece que se retrasará usted»,
dijo Catherine. Thorpe no contestó. Luego, volviéndose de repente, exclamó: Bonito proyecto este de la boda. ¿A usted qué le parece? ¿Verdad que es una idea que no está del todo mal? A mí me parece muy bien. ¿De veras? Bueno, por lo menos es usted sincera y partidaria del matrimonio. Ya sabe lo que dice el refrán, una boda trae otra. ¿Asistirá usted a la de mi hermana? Sí, le he prometido a Isabela que estaría con ella ese día, si nada me lo impide, por supuesto. Entonces ya lo sabe usted. Thorpe parecía inquieto y desazonado. Si lo desea, podemos demostrar la verdad de ese refrán. Me parece que no lo veo posible. Pero... Le repito que le deseo un buen viaje. Y me marcho, porque estoy invitada a comer en casa de la señorita Tilney y es tarde. No tengo prisa. ¿Quién sabe cuándo volveremos a vernos? Por más que pienso estar de regreso dentro de 15 días, y... ¡Qué largos me van a parecer! ¿Entonces, por qué se ausenta usted durante tanto tiempo? Preguntó Catherine, en vista de que él esperaba que dijese algo. Mil gracias. Se ha mostrado usted amable y bondadosa, y no lo olvidaré. Por supuesto, no hay una mujer en el mundo tan bondadosa como usted. Su bondad no es solo... bondad, sino todas las virtudes juntas. Jamás he conocido a nadie como usted, se lo aseguro. ¿Qué cosas dice? Hay muchas como yo, y mejores aún. Buenos días. Pero óigame antes, señorita Morland. ¿Me permite que vaya a Fullerton a ofrecerle mis respetos? ¿Y por qué no? Mis padres estarán encantados de verlo. ¿Y usted? Señorita, ¿lamentará verme? De ninguna manera. Son pocas las personas a quienes no me agrada ver. Además, la vida en el campo resulta más animada cuando se tienen visitas. Eso mismo pienso yo. Me basta con que me dejen estar allí donde me encuentre a gusto, en compañía de aquellos a quienes aprecio. Y al diablo lo demás. Celebro infinitamente que usted piense igual que yo, aun cuando ya me figuraba que sus gustos y los míos eran muy parecidos. Tal vez, pero yo no me había dado cuenta de ello. Sin embargo, debo advertirle que en ocasiones no sé qué me agrada o desagrada. A mí me ocurre lo mismo, dijo él. Pero es porque no suelo preocuparme de cosas que no me importan. Lo único que quiero es casarme con una chica que me guste y vivir con ella en una casa cómoda. El que tenga mayor o menor fortuna no me interesa. Yo dispongo de una renta segura y no me hace falta que mi mujer sea rica. Yo opino como usted. Con que uno de los dos cuente con medios de subsistencia basta. Casarse por dinero me parece un acto despreciable y pecaminoso. Ahora, si me perdona, tengo que dejarlo. Nos alegrará mucho verla a usted por Fullerton cuando tenga ocasión de ir por allí. Tras pronunciar aquellas palabras, Catherine se marchó. No había poder humano ni frase amable capaz de retenerla, pues la esperaba un interesante almuerzo y ardían deseos de comunicar las noticias referidas a su hermano y a Isabela. Menos aún podía distraerla de su cita en casa de los Tilney la conversación de un hombre como Thorpe, quien no obstante quedó convencido de que su supuesta declaración de amor había sido todo un éxito. La emoción que la nueva del noviazgo había producido en Catherine le hizo creer que los señores Allen quedarían igualmente sorprendidos, y se llevó una gran desilusión al comprobar que estos buenos amigos se limitaron a decir que venían esperándolo desde la llegada de James a Bath, y que deseaban la mayor de las dichas a la enamorada pareja. El señor Allen dedicó además un breve comentario a la belleza,
y su mujer otro a la buena suerte de la novia. Y eso fue todo. Desilusionada Catherine ante semejante insensibilidad, la consoló un tanto la agitación que en el ánimo de la señora Allen produjo la noticia de la marcha de James para Fullerton. No por la causa que motivaba su viaje, sino porque le habría gustado ver al muchacho antes de su partida y rogarle que saludara a los señores Morland de su parte e hiciera presente a los Skinner su recuerdo y simpatía. Capítulo 16. Catherine tenía tantas esperanzas depositadas en su visita a los Tilney que tuvo una desilusión no solo lógica, sino inevitable. A pesar de que el general la recibió muy cortésmente, de que Eleanor se mostró sumamente atenta con ella, de que Henry estuvo en casa todo el tiempo que ella permaneció en esta, y en el transcurso de aquellas horas no se presentó ningún extraño, la muchacha no pudo por menos de reconocer, al volver a Putney Street, que no había disfrutado todo lo que esperaba. Su amistad con la señorita Tilney, lejos de acrecentarse, parecía haberse enfriado. En cuanto a la conversación de Henry, este se mostró menos amable que otras veces. Hasta tal punto esto fue así, que no obstante la afabilidad del general y sus frases galantes, la muchacha celebró marcharse de la casa. Lo ocurrido era, en verdad, muy extraño. Al general Tilney, hombre encantador por su trato y digno padre de Henry, no cabía atribuir la evidente tristeza de los hermanos y la desanimación de Catherine. Quiso atribuir la muchacha lo primero a la casualidad y lo segundo a su propia estupidez. Pero conocedora Isabela de todos los detalles de aquella visita, interpretó lo sucedido de manera muy distinta. «Es orgullo», dijo. «Nada más que orgullo y soberbia. Ya me parecía a mí que esa familia se daba muchos aires. Y ahora no me cabe la menor duda. Jamás he visto comportamiento más insolente que el de la señorita Tilney para contigo. ¿A quién se le ocurre dejar de hacer los honores debidos a un invitado? ¿Dónde se ha visto tratar a este con superioridad y no dirigirle apenas la palabra?» «No, Isabela, no me has comprendido. La señorita Tilney no se ha comportado tan mal como supones, ni me ha tratado con aires de superioridad, ni ha cesado de atenderme». «No trates de defenderla. Y el hermano, después de fingir tanto afecto hacia ti, la verdad es que no acaba una de comprender a la gente. ¿Dices que apenas te miró?» «No ha dicho eso, pero admito que no estaba tan animado como otras veces». «¡Qué vileza! Para mí no existe nada más despreciable que la inconstancia. Te suplico, querida Catherine, que no vuelvas a pensar en un hombre tan indigno de tu amor». «¿Indigno? Pero si creo que no piensa en mí siquiera». «Eso es precisamente lo que estoy diciendo, que no piensa en ti. ¡Qué volubilidad! ¡Cuán diferente de tu hermano y el mío! Porque creo firmemente que John tiene un corazón muy constante». En cuanto al general Tilney, dudo que nadie pudiera comportarse con mayor delicadeza y finura. Al parecer no deseaba más que distraerme y hacer que me sintiese cómoda. «Del general no digo nada, ni siquiera considero que sea orgulloso. Parece todo un caballero. John lo tiene en gran estima, y ya sabes que John...» «Bueno, ya veremos cómo se comportan esta noche en el baile». «¿Quieres que vaya?» «¿No pensabas ir? Creí que estaba decidido que iríamos todos juntos». «Desde luego, si tú quieres, iré. Pero no pretendas que me muestre contenta. Mi corazón se halla a más de 40 millas de distancia. Tampoco exijas de mí que baile. Sé que Charles Hodge me perseguirá a muerte para que lo haga. Pero ya sabré librarme».
Apuesto cualquier cosa que sospecha el motivo que me lo impide, y eso es precisamente lo que quiero evitar. Procuraré no darle ocasión de hablar de ello. La opinión que Isabella se había formado de los Tilney no influyó en el ánimo de Catherine, quien estaba persuadida de que Henry y su hermana habían estado, si no alegres, atentos con ella, y que el orgullo no anidaba en su corazón. Aquella noche vio recompensada su confianza. Eleanor la saludó con igual cortesía, y Henry la colmó de atenciones, tal como hiciera otras veces. La señorita Tilney trató de colocarse a su lado, y Henry la invitó a bailar. Tras haber oído el día anterior, en casa de Milsom Street, que el general esperaba de un momento a otro la llegada de su primogénito, capitán del ejército, Catherine supuso, y con razón, que un joven muy distinguido a quien no había visto antes y que acompañaba a Eleanor, era la persona en cuestión. Lo contempló con ingenua admiración. Hasta pensó que habría tal vez quien lo considerase más apuesto que su hermano, si bien para su gusto no era así. El capitán parecía muy orgulloso y menos simpático que Henry, además de ser sus modales muy inferiores a los de este, declarándose incluso ante la señorita Morland enemigo del baile, y hasta el punto de burlarse de quienes, como su hermano, lo encontraban entretenido. Tras estas declaraciones, fácil es suponer que el efecto que el capitán produjo en nuestra heroína no era de índole peligrosa ni anuncio de futura animosidad entre los hermanos. Como tampoco era creíble que en el porvenir se convirtiera en instigador de los villanos, a cuyo cargo debería estar el rapto en silla de posta de la incauta y tímida doncella, epílogo inevitable de toda novela digna de estima. Catherine, ajena a cuanto el destino pudiera fraguar para ella, gozó enormemente con la conversación de Henry, a quien encontraba cada vez más irresistible. Al finalizar el primer baile, el capitán se acercó a ellos, y con gran disgusto de Catherine se llevó a su hermano. Ambos se marcharon hablando en voz baja, y cuando en un principio la muchacha no se alarmó, ni supuso que el capitán trataba de separarlos para siempre, comunicando a su hermana alguna malévola sospecha, no dejó de preocuparle profundamente aquella repentina desaparición de su pareja. Su intranquilidad duró 5 minutos, pero a ella le pareció que había pasado un cuarto de hora cuando los hermanos volvieron y Henry le preguntó si creía que la señorita Thorpe tendría inconveniente en bailar con el capitán. Catherine respondió sin titubear que Isabella no pensaba bailar con nadie. Al enterarse de tan cruel decisión, el capitán se alejó a toda prisa de allí. «A su hermano no puede importarle», dijo ella, «porque antes le oí decir que odiaba el baile. Lo que ha ocurrido, sin duda, es que ha visto a Isabella sentada y ha supuesto que por falta de pareja. Pero se ha equivocado, porque ella me aseguró que nada en el mundo le induciría a bailar». Henry sonrió y dijo, «Qué fácil debe de ser para usted el comprender los motivos que rigen los actos de los demás». «¿Por qué?» «Porque usted nunca se pregunta qué habrá influido en una persona para que haga determinada cosa, ni qué pudo inducirla a hacer tal otra. Sentimientos, edad, situación y costumbres aparte, usted se limita a preguntarse a sí misma qué haría en tales circunstancias. ¿Qué le haría obrar de tal o cual manera?» «No le comprendo». «¿No? Entonces hablamos idiomas muy distintos, porque yo la comprendo a usted perfectamente». «¿A quién? ¿A mí? Es posible, aunque a veces tengo la impresión de no serlo bastante explícita». «Bravo. Excelente manera de criticar el lenguaje moderno». «Sin embargo, creo que usted debería explicarse». «¿Lo cree usted de veras? ¿Lo desea sinceramente? Por lo visto no se ha dado cuenta de las consecuencias que pudieran derivarse de tal explicación.
Es casi seguro que usted se sentirá intimidada, y los dos nos llevaremos un serio disgusto. Le aseguro que no ocurrirá ni lo uno ni lo otro. Yo por lo menos no lo temo. Pues entonces le diré que su empeño en atribuir a buenos sentimientos de mi hermano su deseo de bailar con la señorita Thorpe me ha convencido de que nadie en el mundo tiene mejores sentimientos que usted. Catherine se ruborizó y lo negó. Sin embargo, había puesto en las palabras de Henry algo que compensaba el azoramiento de la muchacha. Y ese algo llegó a preocuparla de tal modo que no pudo hablar con él ni prestar atención a lo que decía, hasta que la voz de Isabela, sacándola de su ensimismamiento, la obligó a levantar la cabeza, para descubrir que su amiga se disponía tranquilamente a bailar con el antes desairado capitán. La señorita Thorpe, que por el momento no sabía cómo explicar aquella conducta tan extraordinaria como inesperada, se limitó a encogerse de hombros y esbozar una sonrisa. Pero a Catherine no la satisfizo tal explicación, y así se lo confesó a su pareja. «No entiendo cómo ha podido hacer esto», dijo. «Isabela estaba decidida a no bailar». ¿Acaso nunca la ha visto cambiar de opinión? Ah, pero... ¿Y su hermano? ¿Cómo ha podido pensar en invitarla después de lo que le dijo usted de parte mía? Eso no me sorprende. Usted podrá ordenar que me asombre de la conducta de su amiga y yo estar dispuesto a complacerla. Pero en lo que a mi hermano se refiere... debo reconocer que se ha comportado tal y como yo esperaba. Todos estamos persuadidos de la belleza de la señorita Thorpe. En cuanto a la firmeza de su carácter, sin embargo, solo usted puede responder. Se burla usted de mí, pero le aseguro que Isabela suele ser muy tenaz. Es lo máximo que puede decirse de una persona, porque el que es tenaz siempre suele degenerar en terco. El cambiar de opinión a tiempo es prueba de buen juicio. Y sin que esto sea alabar a mi hermano, creo que la señorita Thorpe ha elegido la mejor ocasión posible para demostrar la flexibilidad de su criterio. Hasta después de terminar el baile no encontraron las dos amigas ocasión de cambiar impresiones. «No me extraña tu asombro», le dijo Isabela a Catherine tomándola del brazo. Te aseguro que estoy rendida. ¡Qué hombre más pesado! Y el caso es que hasta resultaría divertido si una no tuviese otras cosas en qué pensar. Te aseguro que habría dado lo que no tengo porque me dejase tranquila. ¿Por qué no se lo dijiste? Porque habría llamado la atención sobre mí, y ya sabes lo mucho que me desagrada. Me negué cortésmente cuanto pude. Pero él insistió con tanta obstinación en que bailase. Le rogué que me excusara, que buscase otra pareja, pero no hubo manera. Hasta aseguró que después de haber pensado en mí, le resultaba imposible bailar con cualquier otra. Y no porque tuviese deseos de bailar, sino porque quería... estar conmigo. ¿Has oído tontería semejante? Yo le contesté que no podía haber elegido peor manera de convencerme, que nada me molestaba más que las frases de cumplido. Y al fin me convencí de que no tendría un momento de sosiego hasta que no accediera a su ruego. Temí, además, que la señora Hughes, que nos había presentado, tomase a mal mi negativa. Y que tu hermano, pobrecito mío, se preocupara al saber que había pasado la noche entera sentada en un rincón. Cuánto me alegro que haya terminado el baile. Tanta tontería agobia, y luego, como es tan distinguido, todo el mundo nos miraba. Sí, realmente es muy apuesto. ¿Apuesto? Quizá lo crean algunas, pero no es mi tipo. No me gustan los hombres tan rubicundos, ni de ojos tan oscuros. Sin embargo, no se puede decir que sea feo. Lástima que sea tan pretencioso. Varias veces he tenido que llamarle la atención en la forma que suelo hacerlo cuando de tales casos se trata.
En su siguiente encuentro, las amigas tuvieron asuntos más interesantes de qué discutir. Había llegado la segunda carta de James Morland, en la que éste explicaba detalladamente cuáles eran las intenciones de su padre para con el joven matrimonio. El señor Morland destinaba a su hijo un curato, del cual él era el beneficiario, que reportaba unas 400 libras al año, y del que James podía tomar posesión apenas contara con la edad necesaria, y le aseguraba una herencia de igual valor para el día en que faltaran sus padres. En la carta, James se mostraba debidamente agradecido y advertía que si bien retrasar la boda 2 o 3 años resultaba algo molesto, tener que hacerlo no le sorprendía ni mortificaba. Catherine, cuyos conocimientos acerca de las rentas de que disfrutaba su padre eran bastante imperfectos y que en todo solía dejarse guiar por la opinión de su hermano, también se mostró satisfecha de la solución dada al asunto y felicitó de todo corazón a Isabela. «Sí, está muy bien, muy bien», dijo Isabela con expresión grave. «El señor Morland ha sido muy generoso», dijo la señora Thorpe mirando con ansiedad a su hija. «Ojalá yo estuviera en condiciones de hacer otro tanto. No se puede exigir más, y seguramente que con el tiempo les ayudará más aún, pues parece una persona muy bondadosa. 400 libras tal vez sea poco para empezar, pero tus necesidades, mi querida Isabela, son escasas. Tú misma no te das cuenta de lo modesta que eres. Y no deseo tener más que lo que a mí se refiere. Pero encuentro insoportable la mera idea de perjudicar a mi querido Morland, obligándolo a limitarse a una renta que apenas cubrirá nuestros gastos elementales. Para mí, ya lo he dicho, no me preocupa. Sabes muy bien que no suelo pensar en mí misma». «Lo sé, hija de mi alma, lo sé. Y el afecto que todos te profesan es el premio que merece tu abnegación. Jamás ha habido niña más estimada y querida que tú. Y no dudo que una vez que el señor Morland te conozca...» «No preocupemos a nuestra querida Catherine hablando de estas cosas. El señor Morland se ha mostrado enormemente generoso. Todos me habían asegurado que era una persona excelente, y no tenemos, hija mía, razón para suponer que se negaría a darles mayor renta si contara con una fortuna mayor. Estoy convencida de que se trata de un hombre bueno y dadivoso. Sabes que mi opinión acerca del señor Morland es excelente, pero todos tenemos nuestras debilidades, y a todos se agrada hacer de lo suyo lo que les place». Catherine no pudo por menos de lamentar aquellas insinuaciones. «Estoy convencida», dijo, «de que mi padre cumplirá con su palabra de hacer cuanto pueda en este asunto. Eso no lo duda nadie, querida Catherine», replicó Isabela, que había caído en la cuenta del disgusto de su amiga. «Además, me conoces lo suficiente para saber que yo me contentaría con una renta inferior a la que se me ofrece. No me entristece la falta de dinero, lo sabes. Odio la riqueza, y si a cambio de no gastar arriba de 50 libras al año nos permitiera celebrar nuestra boda ahora mismo, me consideraría completamente feliz. Ah, mi querida amiga, tú, y únicamente tú, eres capaz de comprenderme. Lo único terrible para mí, lo único que me desconsuela, es pensar que han de transcurrir 2 años y medio para que tu hermano pueda entrar en posesión de ese curato». «Sí, hija mía», intervino la señora Thorpe. «Te comprendemos perfectamente. No sabes disimular, y es natural que lamentes esa circunstancia. Tu noble justa contrariedad hará que aumente la estima que te profesan cuantos te conocen». Las causas que provocaron el disgusto de Catherine fueron desapareciendo lentamente. La muchacha trató de convencerse de que el retraso de su boda era el único motivo del mal humor y tristeza de Isabela. Y cuando en un siguiente encuentro volvió a hallarla tan contenta y amable como de costumbre, procuró olvidar sus anteriores sospechas. Pocos días después, James regresó a Bath, donde fue recibido con halagadoras muestras de interés y cariño.
Capítulo 17. Los Allen llevaban 6 semanas en Bath, y con gran pesar por parte de Catherine, empezaban a preguntarse si no convendría dar por terminada su permanencia en el balneario. La muchacha no lograba imaginar mayor desastre que una interrupción de su amistad con los Tilney. Así, mientras el asunto de la marcha quedaba pendiente, creyó en grave peligro su felicidad, que sin embargo quedó a salvo cuando los Allen decidieron prorrogar la temporada 15 días más. Y no es que a Catherine le preocupase lo que pudiera resolverse en ese tiempo. Le bastaba con saber que aún podría disfrutar de vez en cuando de la presencia y la conversación de Henry Tilney. De vez en cuando, y desde que las relaciones de James le habían revelado la finalidad que puede tener un amor, había llegado al extremo de deleitarse con la consideración de cierta secreta esperanza. Pero en definitiva, se contentaba con ver al muchacho unos días más, por pocos que fuesen. Asegurada su felicidad durante dicho tiempo, no le interesaba lo que más tarde pudiese ocurrir. La mañana del día en que los señores Allen decidieron posponer la marcha, hizo una nueva visita a la señorita Tilney para comunicarle la grata nueva. Pero estaba escrito que en esta ocasión su paciencia sería puesta a prueba. Apenas hubo acabado de manifestar la satisfacción que le producía aquella decisión del señor Allen, se enteró, con enorme sorpresa, que la familia Tilney pensaba marcharse al finalizar la semana. ¡Qué disgusto se llevó! La incertidumbre que antes había sufrido no era nada comparada con el presente desencanto. El rostro de Catherine se ensombreció, y con voz de sincera preocupación repitió las palabras de la señorita Tilney. ¿Al finalizar esta semana? Sí, rara vez hemos conseguido que mi padre consintiera en tomar las aguas, lo que a mi juicio es el tiempo prudencial. Por si esto no fuera bastante, resulta que un amigo a quien esperaba encontrar aquí ha suspendido su viaje, y como se encuentra bastante bien de salud, está impaciente por volver a casa. ¡Cuánto lo lamento!, exclamó Catherine desconsolada. De haberlo sabido antes. Yo deseaba, prosiguió, un tanto azorada, la señorita Tilney, rogarle que fuera tan amable y me proporcionara el inmenso placer de... La entrada del general puso fin a la solicitud que Catherine creía estaba relacionada con un natural deseo de comunicarse con ella por carta. Después de saludarla con su cortesía habitual, el señor Tilney se volvió a su hija y dijo: «Puedo felicitarte, mi querida Eleanor, por haber convencido a tu bella amiga». Estaba a punto de pedírselo cuando tú entraste. Prosigue entonces con tu petición. Se volvió hacia Catherine y añadió: «Mi hija, señorita Morland, ha estado alimentando una ilusión excesivamente pretenciosa quizá. Es posible que le haya dicho a usted que nos marchamos de Bath el próximo sábado por la noche. Mi administrador me ha informado por carta que mi presencia en casa es indispensable, y como quiera que mis amigos, el marqués de Longtown y el general Courtney, no pueden encontrarse conmigo aquí como habíamos planeado, he decidido marcharme del balneario. Puedo asegurarle que si usted se decidiera a complacernos, saldríamos de Bath sin experimentar el menor pesar, y es por ello que le pido que nos acompañe a Gloucestershire. Casi me avergüenza proponérselo, y estoy convencido de que si alguien me oyese, interpretaría mis palabras como una presunción de la que únicamente su bondad lograría absolverme. Su modestia es tan grande. Pero ¿qué digo? No quiero ofenderla con mis alabanzas. Si acepta usted honrarnos con su visita, nos consideraremos muy dichosos. Verdad es que no podemos ofrecerle nada comparable con las diversiones de este balneario, ni tentarla con ofrecimientos de vivir espléndido. Nuestras costumbres, como habrá apreciado, son extremadamente sencillas. Sin embargo, haríamos cuanto estuviese en nuestra mano para que su estancia en la abadía de Northanger le resultara lo más grata posible. ¡La abadía de Northanger! Tan emocionantes palabras llenaron de gozo a Catherine.
Su emoción era tal que a duras penas logró expresar su agradecimiento. Recibir una invitación tan halagüeña. Verse solicitada con tanta insistencia. La propuesta del general significaba la tranquilidad, la satisfacción, la alegría del presente y la esperanza del porvenir. Con entusiasmo desbordante y advirtiendo, por supuesto, que antes de dar una respuesta definitiva debía pedir permiso a sus padres, Catherine aceptó encantada participar en aquel delicioso plan. «Escribiré enseguida a casa», dijo. «Y si mis padres no se oponen, como imagino que será el caso...» El general se mostró tan esperanzado como ella, sobre todo después de haber visto a los señores Allen, de cuya casa regresaba en aquel momento, y de haber obtenido su beneplácito. «Ya que estos amables señores consienten en separarse de usted», observó, «creo que tenemos derecho a esperar que el resto del mundo se muestre igualmente resignado». La señorita Tilney secundó con gran dulzura la invitación de su padre, y solo quedaba, pues, aguantar a que llegase la autorización procedente de Fullerton. Los acontecimientos de aquella mañana habían hecho pasar a Catherine por todas las gradaciones de la incertidumbre, la certeza y la desilusión. Pero desde aquel momento reinó en su alma la dicha, y con un corazón desbocado ante el mero recuerdo de Henry, se dirigió a toda prisa hacia su casa para escribir a sus padres solicitando de ellos el necesario permiso. No tenía motivos para temer una respuesta negativa. Los señores Morland no podían dudar de la excelencia de una amistad formada bajo los auspicios de los señores Allen. Y a vuelta de correo recibió, en efecto, autorización para aceptar la invitación de la familia Tilney y pasar con ellos una temporada en el condado de Gloucestershire. Aun cuando esperaba una contestación satisfactoria, la aceptación de sus padres la colmó de alegría y la convenció de que no había en el mundo persona más afortunada que ella. En efecto, todo parecía cooperar a su dicha. A la bondad de los señores Allen debía, en primer lugar, su felicidad. Y por lo demás, era evidente que todos sus sentimientos suscitaban una correspondencia tan halagüeña como satisfactoria. El afecto que Isabela sentía hacia ella se fortalecía aún más con el proyectado enlace. Los Tilney, a quienes tanto empeño tenía en agradar, le manifestaban una simpatía que superaba todas sus esperanzas. Al cabo de pocos días sería huésped de honor en casa de dichos amigos, conviviendo por espacio de algunas semanas con la persona cuya presencia más feliz la hacía, y bajo el techo, nada menos, de una vieja abadía. No había en el mundo cosa que, después de Henry Tilney, le inspirara mayor interés que los edificios antiguos. De hecho, ambas pasiones se fundían ahora en una sola, ya que sus sueños de amor iban unidos a palacios, castillos y abadías. Durante semanas había sentido ardientes deseos de ver y explorar murallas y torreones. Pero jamás se había atrevido a suponer que la suerte la llevaría a permanecer en tales lugares en apenas unas horas. ¿Quién hubiese creído que habiendo en Northanger tantas casas, parques, hoteles y fincas y una sola abadía, le cupiese la fortuna de habitar esta última? Solo le restaba esperar que perduraría en ella la influencia de alguna leyenda tradicional o el recuerdo de alguna monja víctima de un destino trágico y fatal. Le parecía inconcebible que sus amigos concedieran tan poca importancia a la posesión de aquel maravilloso hogar. Sin duda, esto se debía a la fuerza de la costumbre, pues era evidente que el honor heredado no producía en ellos un orgullo especial. Catherine hacía a la señorita Tilney numerosas preguntas acerca del edificio que pronto conocería. Pero sus pensamientos se sucedían tan deprisa que, satisfecha su curiosidad, seguía sin enterarse de que en tiempos de la Reforma, la abadía de Northanger había sido un convento, que al ser disuelta la comunidad, había caído en manos de los antepasados de los Tilney. Que una parte de la antigua construcción servía de vivienda a sus actuales poseedores y otra se hallaba en estado ruinoso.
y finalmente, el edificio estaba enclavado en un valle y rodeado de bosques de robles que le protegían de los vientos del norte y del este. Capítulo 18. Catherine se sentía tan feliz que apenas si se dio cuenta de que llevaba varios días sin ver a su amiga Isabela, más que unos pocos minutos cada vez. Pensaba en ello una mañana mientras paseaba con la señora Allen por el balneario sin saber de qué hablar. Y apenas hubo formulado mentalmente el deseo de encontrarse con su amiga, esta apareció y le propuso sentarse en un banco cercano a charlar. «Este es mi banco favorito», le explicó Isabela, ubicándose de manera tal que dominaba la entrada del establecimiento. «¿Está tan apartado?» Catherine, al observar la insistencia con que su amiga dirigía miradas a dichas puertas y recordando que en más de una ocasión Isabel había elogiado su perspicacia, quiso aprovechar la oportunidad que se le presentaba para dar muestras de esta y con aire alegre y picaresco dijo: «No te preocupes, Isabela. James no tardará en llegar». «Vamos, querida Catherine», replicó su amiga. «¿Crees que soy tan tonta como para insistir en tenerlo a mi lado a todas horas? Sería absurdo que no pudiésemos separarnos ni por un instante, y pretenderlo el mayor de los ridículos. Pero cambiemos de tema. Sé que vas a pasar una temporada en la abadía de Northanger. No sabes cuánto me alegro por ti. Tengo entendido que es una de las residencias más bellas de Inglaterra, y confío en que me la describirás detalladamente». «Trataré de complacerte, por supuesto. ¿Pero qué miras? ¿A quién esperas? ¿Van a venir tus hermanas?» «No espero a nadie. Pero en algo he de fijar los ojos, y tú conoces de sobra la costumbre que tengo de contemplar precisamente lo que menos me interesa, cuando mis pensamientos se hallan lejos de aquello que me rodea. No debe de existir en el mundo persona más distraída que yo. Según Tilney, a las personas inteligentes siempre nos ocurre lo mismo». «Pero creí que tenías algo muy especial que contarme». «Lo olvidaba». «Ahí tienes la prueba de lo que acabo de decirte. Vaya cabeza la mía. Acabo de recibir una carta de John. Ya puedes imaginarte lo que me dice en ella». «No, no me lo imagino». «Querida Catherine, no te hagas la inocente. ¿De qué quieres que me hable sino de ti? ¿Acaso ignoras que te ama con locura?» «¿A mí?» «Debes ser menos modesta y más sincera, Catherine. Por mi parte, no estoy dispuesta a andar con rodeos. El niño más inocente se habría dado cuenta de las pretensiones de mi hermano, y media hora antes de marcharse de Bath, tú lo animaste, según me aseguraba, que siguiera cortejándote. Dice que te declaró su amor a medias y que lo escuchaste con suma complacencia. Me ruega que interceda ante ti en su favor, diciéndote, en su nombre, toda clase de gentilezas. Como ves, es inútil que finjas tanta inocencia». Catherine procuró negar, con la mayor seriedad, cuanto acababa de decir su amiga. Declaró que no tenía ni idea de que John estuviera enamorado de ella, y negó que aceptase tal situación, siquiera de manera tácita. «En cuanto a las atenciones que según tú me dedicó tu hermano, repito que no me apercibí de ellas, pues si mal no recuerdo se limitaron a una invitación a bailar al día siguiente de su llegada. Y creo que debes haberte equivocado en eso de que John me declaró su amor. Si lo hubiera hecho, ¿cómo es posible que no me hubiese enterado? No hubo entre nosotros conversación alguna que pudiese interpretarse en ese sentido. Y en cuanto a la media hora antes de marcharse, ¿ves cómo se trata de una equivocación? Ni siquiera lo vi el día que abandonó Bath». «Me parece, Catherine, que quien se equivoca eres tú. ¿No recuerdas que pasaste la mañana en casa?
Precisamente fue el día que recibimos el consentimiento de tu padre. Y si no mal recuerdo, antes de marcharte permaneciste sola con John en el salón. ¿Es posible? En fin, si tú lo dices. Pero te aseguro que no lo recuerdo. Tengo, sí, cierta idea de haber estado en tu casa y de haberte visto. ¿Pero de haberme quedado sola con él? De todos modos, no merece la pena que discutamos por ello, ya que mi actitud te habrá convencido de que ni pretendo, ni espero, ni se me ha ocurrido nunca inspirar en John tales sentimientos. Lamento el que esté convencido de lo contrario, pero la culpa no es mía. Te ruego se lo digas así cuanto antes y le pidas perdón en mi nombre. No sé cómo expresar... Lo que deseo es que le expliques cómo han sido en realidad las cosas y que lo hagas de la forma más apropiada. No quisiera hablar irrespetuosamente de un hermano tuyo, Isabela, pero sabes perfectamente a quién yo elegiría. Isabela permaneció en silencio. Te ruego, querida amiga, prosiguió Catherine, que no te enfades conmigo. No creo que tu hermano me ame muy profundamente. Y ya sabes que entre tú y yo existe un cariño de hermanas. Sí, sí, dijo Isabela ruborizada. Pero hay más de un camino para llegar a hacerlo. Perdona, no sé ni lo que digo. Lo importante aquí, querida Catherine, es tu decisión de rechazar al pobre John, ¿no es cierto? Lo que no puedo es corresponder a su cariño, ni por lo tanto animarlo a que siga cortejándome. En ese caso no quiero molestarte más. John me suplicó que te hablase de ello, y por eso lo he hecho. Pero confieso que en cuanto leí la carta, comprendí que se trataba de un asunto absurdo, inoportuno e improcedente. ¿Por qué? ¿De qué iban a vivir si hubieran decidido contraer matrimonio? Claro que los dos tienen alguna cosita, pero hoy en día no se mantiene una familia con poco dinero. Y digan lo que digan los novelistas, nadie se arregla sin lo mínimamente necesario. Me asombra que John haya pensado en ello. Sin duda no ha recibido mi última carta. De manera que me absuelves de toda intención de perjudicarlo, ¿verdad? ¿Estás convencida de que yo no he pretendido engañar a tu hermano, ni he sospechado hasta este momento sus sentimientos? En cuanto a eso, dijo Isabela entre risas, no pretendo analizar tus pensamientos ni tus intenciones. Al fin y al cabo, tú eres la única que puede saberlo. Creo que a veces, de un coqueteo inocente se derivan consecuencias que más tarde no nos conviene aceptar. Pero imaginarás que no es mi intención juzgarte con severidad. Esas cosas nacen de la juventud y hay que disculparlas. Lo que se quiere un día se rechaza al siguiente. Cambian las circunstancias y con ellas la opinión. Pero, si yo no he variado de opinión respecto a tu hermano. Si siempre he pensado lo mismo. ¿Te refieres a cambios que no han ocurrido? Mi querida Catherine, prosiguió Isabela sin escuchar siquiera a su amiga. No pretendo obligarte a que establezcas una relación afectiva sin antes estar segura de lo que haces. No estaría justificado el que yo tratara de que sacrificases tu felicidad para complacer a mi hermano. Eso sin mencionar que John probablemente sería más feliz con otra mujer. Los jóvenes casi nunca saben lo que quieren, y sobre todo, son muy dados a cambiar de opinión y de gusto. Al fin y al cabo, ¿por qué ha de preocuparme más la felicidad de un hermano que la de una amiga? Tú, que me conoces, sabes que llevo mi concepto de la amistad más lejos que la generalidad de la gente. Pero en todo caso, querida Catherine, ten cuidado y no precipites los acontecimientos. Si así haces, créeme, llegará el día en que te arrepientas. Tilney dice que en cuestiones de amor, la gente suele engañarse con facilidad. Y creo que tiene razón. Mira, ahí viene el capitán precisamente, pero no te preocupes, lo más seguro es que pase sin vernos. Catherine levantó la vista,
y a poca distancia vio, en efecto, al hermano de Henry. Isabela fijó la mirada en él con tan tenaz insistencia que acabó por llamar su atención. El capitán se acercó a ella y de inmediato se sentó a su lado. Las primeras palabras que dirigió a Isabela sorprendieron a Catherine, quien aún cuando él hablaba en voz baja, logró escuchar lo siguiente. Como siempre vigilada, ¿eh? Las primeras palabras que dirigió a Isabela sorprendieron a Catherine. Cuando no es por delegación, lo es personalmente. ¡Qué tontería! Replicó Isabela también a media voz. ¿Por qué insinúa tales cosas? Si yo tuviera confianza en usted, con lo independiente que soy de espíritu, me conformaría con que lo fuese de corazón. ¿De corazón? ¿Acaso a ustedes los hombres les importan esas nimiedades? Ni siquiera creo que tengan... Puede que no tengamos corazón, pero tenemos ojos, y estos nos bastan para atormentarnos. ¿De veras? Lo lamento, y lamento también que yo resulte tan poco grata para los suyos. Si le parece, miraré hacia otro lado. Se volvió y añadió. ¿Está usted satisfecho? Supongo que de ese modo sus ojos ya no sufrirán. Jamás tanto como ahora, que disfrutan de la visión de ese perfil encantador. Sufren por exceso y escasez a un tiempo. Aquella conversación anonadó a Catherine, quien consternada ante la tranquilidad de Isabela y celosa de la dignidad de su hermano, se levantó y con la excusa de que deseaba buscar al señor Allen, propuso a su amiga que la acompañase. Isabela no se mostró dispuesta a complacerla. Estaba cansada y, según decía, le molestaba exhibirse paseando por la sala. Además, si se marchaba de allí corría el riesgo de no ver a sus hermanas. De modo, pues, que lo mejor era que su adorada Catherine disculpase tal pereza y volviera a ocupar su asiento. Catherine, sin embargo, sabía mantenerse firme cuando el caso lo requería. Y al acercarse en ese momento a ellas la señora Allen, para proponer a la muchacha que regresaran a la casa, se apresuró a salir del salón, dejando solos al capitán y a Isabela. Se sentía profundamente preocupada. Era evidente que el capitán estaba enamorándose de Isabela y que ésta lo animaba por todos los medios a su alcance. Al mismo tiempo, dudaba de que la joven, cuyo cariño por James estaba por demás demostrado, actuara de aquel modo con la intención de hacer daño, ya que había dado pruebas más que suficientes de su sinceridad y de la pureza de sus intenciones. No obstante, Isabel había hablado y se había comportado de una forma muy distinta de la acostumbrada en ella. Catherine habría preferido que su futura cuñada se mostrara menos interesada, que no se hubiese alegrado tan abiertamente de ver llegar al capitán. Era extraño que no advirtiese la intensa admiración que inspiraba en este. Catherine sintió deseos de hacérselo comprender, para que así evitase el disgusto que aquella conducta, un tanto ligera, pudiera acarrear a sus dos admiradores. El cariño de John Thorpe hacia ella no podía, en modo alguno, compensar la pena que le causaba la informalidad de Isabela. Ella, por supuesto, se hallaba tan lejos de creer en aquel nuevo afecto como de desearlo. Por lo demás, las aseveraciones del joven respecto a su propia declaración de amor y a la supuesta complacencia de Catherine convencieron nuevamente a esta de que el error de aquel era por más notorio. Tampoco halagaba su vanidad la afirmación de Isabela sobre el particular, y le sorprendía más que nada el que John hubiera creído que merecía la pena figurarse que estaba prendado de ella. En cuanto a las atenciones de que según Isabela habría sido objeto por parte de John, Catherine no recordaba una siquiera. Finalmente, decidió que las palabras de su amiga debían de ser fruto de un momento de precipitación, y que por el momento, más valía no preocuparse del asunto.